Bueno, estamos en el polo judicial con Bruno Luque, un muchacho con discapacidad que está reclamando que no se contempla este tipo de situaciones en el polo. La playa de estacionamiento, él concurrió con un remis y no le permitió el ingreso. Hace más de una hora que estás esperando que te atiendan en una causa en la que sos víctima, con tu mamá, y bueno, te dijeron que no te pueden atender, ¿por qué? Aparte, yo comprendo que es un estacionamiento público, no que sea discapacitado, sino sí, a discapacitado más prioridad, pero tiene que ser para todos, porque fija es público, es judicial y los judiciales te tratan, así que soy abogado, por eso lo digo. No sé qué es así. ¿Y te dieron alguna respuesta positiva? No, ninguna respuesta. Me dicen, espera, no tengo ningún delincuente. Cristian Olivieri, lo tengo en mi casa y ahora me está robando todo. Me robo a todos, me pega a mí, a mi mamá. Yo me defiendo, pero siempre lo mismo. Y no se puede vivir más así. Y los fiscales, los jueces, y no te dan bola. No te dan bola. Y no hay una persona sola para tomar una denuncia. O sea, puntualmente tu reclamo es que no se respeta. Tu reclamo puntual es que no se respeta la prioridad que tienen las personas con discapacidad y también que hay una demora importante en lo que es la justicia. O sea, eso habla de derechos humanos, pero de derechos humanos para los delincuentes. Sí, hay derechos humanos para los delincuentes. No hay derechos humanos para los cubanos y los norteños. Bueno, Bruno, esperemos que alguna autoridad vea esto y se comunique con vos. Sí, ¿En qué juzgado y en qué fiscalía tramita tu causa? Tengo causa por todos lados. Ahora mayormente tengo la hospital. Bueno, esperemos que te den una respuesta, ¿eh? Si no, más adelante seguiremos haciendo nota y hasta que se solucione esto, pues no puede seguir. Bueno, gracias, ¿eh? No.